Mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nidavellir, hermanos. ¡Ey! ¡Enanos! Oh. Están huyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta. Por favor. No serán de ayuda, eso es seguro. Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri. Y ojalá nos dejen entrar. ¡Sindri! Hola. Te regresaría tu sorpresa, pero ya sabía que estarías aquí. Tengo algo para ti. ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ay, si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. Ay, aprovechar la sensibilidad estructural. ¡Au! De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Me parece que es mejor ver esto. ¡En acción! Allí. Apunta a esa puerta de ahí. Pero antes de soltar, di Skiafa. 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 ¿Ah? Bueno, en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los hechos raros en Iden. ¿Cómo ibas a saber que estaban ahí? ¡Detrás de ti! Bien, ahora, Durlin. Sindri, ¿tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta. Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti, debería llevar al otro lado de la ciudad. No es como que puedas abrir otras puertas aquí. A tu servicio.